Los diseñadores tuvieron ese trabajo de co-creación con las diferentes comunidades. Maestros Ancestrales busca cómo entender el fenómeno de las artesanías, el fenómeno de nuestras raíces y cómo hacer esa sinergia con la moda. Es la posibilidad de entrar profundamente en la esencia de esa sabiduría ancestral. La co-creación con los artesanos nos da una voz propia que nos empodera a través del saber ancestral. El concepto de la marca es trabajar piezas únicas, exclusivas, muy geométricas y coloridas. Mi colección se llama Dibujos y el concepto del dibujo es con los niños, cómo los niños dibujan e interpretan su cosmogonía. Nuestra propuesta aquí es Alpargatas. Hemos hecho un desarrollo con comunidades que han puesto toda la sabiduría y todo el corazón y todas sus manos en estas piezas. Nos inspiramos en la reconciliación de la mujer con su propio cuerpo. Estamos haciendo una mezcla súper bonita donde tiene que ver los elementos y la historia de ellas contadas a través de los sombreros y los tocados. Primitiva habla de volver a la esencia como mujer colombiana que es inminentemente indígena. El nombre del proyecto de Soy se llama Pai Auptem, gracias lluvia. Quisimos dar gracias a la lluvia porque eso nos mantuvo cercanos debajo de Sumaloca. Allí conversamos, hablamos muchas cosas, aprendimos mucho de ellos. Queremos que todo lo que hagamos hoy y lo que sigamos haciendo sea un intercambio de saberes. Nosotras como mujeres indígenas llevamos consigo en nuestro corazón escrito el pensamiento de nuestros abuelos, quienes trabajaron con un pensamiento colectivo. Por eso para nosotros es muy importante continuar fortaleciendo todas estas prácticas y saberes ancestrales. De eso se trata la artesanía, de seguir mejorando cada día, de inspirarse. Sacra,